Estamos de vuelta después de la pausa comercial y aquí transmitiendo muy felices desde el hotel más lindo de San José, a Aurola Holiday, acá en el corazón de San José. Si usted tiene eventos, si tiene una boda, si tiene reuniones, seminarios. Si usted anda por ahí en San José y quiere venir a almorzar también, tienen un restaurante riquísimo ahí en el primer piso. Y bueno, desde este lugar tan maravilloso que nos abre las puertas todas sus semanas, yo me voy a poner muy cómoda y le voy a hablar de un tema que he traído para usted en esta semana. Y es que Dios es el Dios del sí. Le preguntaba en la introducción, ¿cuál es el Dios que usted conoce? ¿Cuál es el Dios que le han vendido? ¿Cuál es el Dios que de repente usted cree que es un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que si usted no hace las cosas al pie de la letra va a traer un castigo sobre su vida. Bueno, pues no, el Dios que yo conozco y el Dios real, por, a mí, por ahí alguien me decía que, que yo soy una persona que no tiene intermediarios y así es. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo directamente, de conocer directamente al Padre. Y eso es una gran satisfacción porque poco a poco dejamos de ser personas manipuladas por las masas, dejamos de ser personas manipuladas por terceros y empezamos a ser nosotros mismos, nosotras mismas. Y yo quiero llevarle a usted a ese punto por medio de este segmento, la semilla de Jesús. Dios es el Dios del sí. ¿Qué le estás pidiendo a Dios en tu vida? Yo te pregunto, ¿le estás pidiendo a Dios? ¿Y sabes por qué lo hago? Porque muchas veces creemos que somos tan malas personas, que nuestro pasado está ahí siempre al pie del cañón con nosotros y que no, yo no tengo por qué pedirle nada a Dios porque simplemente no me merezco lo bueno de la vida que Él tiene para mí. Yo cuando atiendo a la gente, cuando logro conversar con las personas, quizás siento en aquellas personas eh, áreas incompletas, quizás siento que no son plenas o no son plenos. Y yo le pregunto, pero ya usted le pidió a Dios, ya usted le hizo esa carta a Dios, yo siempre he hablado del cuaderno de los sueños. Debemos de aprender a pedirle a Dios, de escribirle en ese cuaderno de los sueños, Señor, yo quiero una casa grande, bonita, que tenga varias habitaciones para recibir las personas, que sea una casa de amor o quiero sacar un carro de agencia y de repente yo no le pido a Dios porque creo que soy inmerecedora de aquello, porque fui muy mala. Así que... Yo le quiero motivar en esta mañana para que usted suelte todas esas cargas, para que usted suelte todas esas ataduras, para que usted se dé cuenta que el Dios que yo conozco no es un Dios castigador, es un Dios de amor, es un Dios que nos quiere ver contentos, que nos quiere ver contentas. Por supuesto no en medio del pecado y del libertinaje, pero hay mucha religiosidad alrededor nuestro, hay mucha manipulación y es tiempo de que usted despierte ahora mismo y se dé cuenta que usted... Tiene derecho de vivir y de ser feliz. Así que la idea central de esta semilla el día de hoy es: ¿le estás pidiendo a Dios? Mm, es que allá en el fondo yo quiero algo, pero no se lo pido porque me da miedo. Pídele, Él es tu padre y te ama. Así que pide sin ninguna vergüenza pide sin ninguna culpa que Él está ahí simplemente esperando que abras la boca para bendecirte. Esto fue la semilla, vamos a una pausa y venimos con más acá en su mañana con Fanny, conmigo. Ya hizo el desayuno, ya volvemos.